Le damos la bienvenida a todos los presentes. Antes de dar comienzo a este emotivo acto, se procederá a descubrir las placas recordatorias que fueron obsequiadas por la Asociación Cooperadora y por los exalumnos de la institución. Para ello, invitamos al Intendente Municipal, señor Contador Raúl Germán Reyes, y a la Directora del Establecimiento, señora Aldana Villani, y a la presidenta de Cooperadora, señora Safón Luisa, a la galería donde fueron colocadas. En este día nos encontramos los de ayer y los de hoy, todos con un mismo motivo. Cuando una institución educativa cumple 125 años de vida, la comunidad toda festeja su trayectoria. A través de ella, el ser humano se educa y con su educación aprende e inicia a vivir en libertad, a discernir y a convertirse en un ser autónomo. La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres. Esta razón por sí sola devela la gigantesca importancia que reviste este aniversario de nuestra querida escuela. Valorar la misión educativa en su total y exacta dimensión y celebrar un prolongado y fructífero trayecto pleno de logros y realizaciones es y será para siempre nuestro objetivo. Este es el momento en que todos y cada uno de los que somos y nos sentimos parte de la historia de nuestra escuela podamos compartir algunas vivencias nostálgicas, momentos imborrables de nuestro ayer y hoy. Recordar los pilares institucionales, fundacionales, a partir de quienes con espíritu emprendedor, confianza y convencidos de su espíritu visionario, permitieron que hoy estemos aquí reunidos para festejar el cumpleaños número 125 de nuestra institución. Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta, con objetivos claros, una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos. Para celebrar este gran día nos acompañan el señor Intendente, señor Contador Raúl Reyes,
inspectora distrital, jefa Gabriela Puyó, secretaria de Asuntos Docentes, profesora Martínez María Laura, presidente del Consejo Escolar, profesora Barabuchi Diana, y consejeros escolares, referente regional de Política Socioeducativa, Roche Delia, presidente del Honorable Consejo Deliberante, Dunrau María Laura, y señores concejales, inspectores de nivel y modalidad, comunidad educativa. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de las siguientes instituciones que nos acompañan con sus banderas nacionales, del CPT número 35 y de la EP número 11. También destacamos y agradecemos la presencia de autoridades de las siguientes instituciones: Instituto de Formación Docente número 62, CIE y Dirección de Cultura. Recibimos con orgullo al símbolo de la unidad del territorio argentino, del esfuerzo, de la historia pasada y presente de nuestra nación, guía del camino hacia un futuro de dignidad y respeto. Nuestras banderas nos convocan y dicen presente para engalanar este gran encuentro. Los invitamos a renovar nuestro vínculo con la patria, agasajando y recibiendo con la importancia que se merece a las banderas de nuestra institución que hoy preside este acto. Abanderado de la bandera nacional, Martínez Aníbal. Primera escolta, Selene Benítez. Segunda escolta, García López Ailén. Abanderada de la bandera bonaerense, Luna Valentina Juliana. Primera escolta, Luna Guadalupe. Segunda escolta, Martínez Xiomara. Acompañados por la docente del Jirim, Rodríguez Valeria. Los sentimientos de libertad fueron inscriptos en sus estrofas memorables, y en cada palabra que se entona se renueva el sentido de libertad de un pueblo digno que une hijos y hermanos en un mismo suelo. Entonemos con emoción las estrofas del himno nacional. De habilitar el espacio de la palabra. El ayer y el hoy se harán presentes en el discurso que a continuación nos dirigirá la directora Bizani Aldana, recordando brevemente la trayectoria de nuestra querida escuela, lugar de pertenencia para muchas generaciones de alumnos y docentes. Bueno, buenos días a todos. Con una emoción muy grande por la amplia convocatoria. Una emoción que más o menos estaba preparada porque hace mucho que estamos en contacto con ex-docentes, ex-alumnos, para poder brindarles a ustedes este momento. Tanto a ustedes como a mis alumnos, que son los protagonistas. En su momento ustedes, como alumnos, como docentes, en este momento ellos y
en este caso yo, que me toca la función. Este año estuvimos trabajando mucho acerca de la historia de la escuela y es muy interesante porque surge como una escuela de varones situada en Coronel Dorrego, debido a que la escuela número 1 tenía muchos alumnos y el edificio era muy pequeño. En ese momento se decide, en 1894, separar en sexos. Quedan las niñas en la escuela número 1 y pasan los varones a la escuela número 3. Así estuvo funcionando hasta el año 1913, donde la escuela 1 recibe su edificio y vuelven todos los alumnos juntos a la misma institución. Entonces, la escuela de Gil cierra por un tiempito hasta que fue pedida por esta zona de Gil, que era una zona que empezó a crecer muchísimo gracias al ferrocarril. Entonces, en 1922 vuelve a abrir la escuela en esta zona rural, que era la necesidad que tenía nuestra localidad. Fue pasando por distintos edificios hasta que en 1849 la Dirección General de Cultura y Educación decide darle un edificio propio, y fue así que el 6 de marzo de 1950 inauguramos este edificio y hasta el día de hoy está abierto. En su momento, en su esplendor, fue una escuela que supo tener hasta 50 alumnos porque Gil estaba muy habitado. Y la nostalgia de ese Gil habitado yo la he sentido mucho en las conversaciones que he tenido con ex docentes y ex alumnos. Esa querencia que tienen del lugar y por ahí verlo como está ahora. Pero bueno, la escuela sigue en pie con los alumnos que están cerca de ella, que en este momento contamos con una matrícula de 7 alumnos. También compartimos con el GIRIM desde el 2001, que el GIRIM comparte con la escuela, y en este momento el GIRIM, que está a cargo de Valeria Rodríguez, cuenta con una matrícula de un alumno. También quiero destacar la formación de la asociación cooperadora. Nosotros sabemos que una escuela muchas veces puede funcionar gracias a la cooperación, al trabajo en equipo, al trabajo cooperativo. En 1952, se forma la primera asociación cooperadora y nos sigue apuntalando hasta el día de hoy. Hoy formada por mis familias, por las mamás y los papás de mis alumnos. Así que bueno, para mí es un honor, un orgullo, justo estar en funciones cuando se cumplen ni más ni menos que 125 años, sabiendo que es la segunda escuela en Coronel Dorrego que cumple esos años. Ver esta convocatoria de gente, escuchar las anécdotas que hemos estado escuchando a lo largo de este tiempo que hemos trabajado, recibir la ayuda y la colaboración tanto del Consejo Escolar como del municipio, que no puedo dejar de nombrarlos porque sinceramente cualquier dificultad que nosotros tenemos, cualquier problemita, enseguida nos dan una solución, una ayuda. Yo no hace mucho que estoy en funciones como directora, voy aprendiendo con ellos gracias a mis alumnos, que son los que están conmigo todos los días. Y en esa función de aprender quiero agradecerle a mi inspectora también, que siempre fue de mucha ayuda y mucho apoyo. La idea de hoy es el recuerdo, es el reencuentro, es poder disfrutar de este festejo. Está preparado para ustedes. Con los alumnos hemos preparado mucho para que podamos disfrutar de este lindo momento. Así que agradezco muchísimo, muchísimo la ayuda, tanto de las familias, como del municipio, como de las autoridades que corresponden. Agradezco muchísimo su presencia, agradezco muchísimo sus palabras en los distintos mensajes, y hoy es un día de festejo, así que los invito a que disfruten de este emotivo acto. Muchas gracias. Cumplir años significa también levantar las copas y brindar por la memoria
de quienes nos precedieron, por los que hoy estamos y por los que vendrán. A continuación, la exdirectora y docente Lopetegui Mirta nos dirigirá unas palabras. Hoy nuestra escuela está de fiesta, la escuela de todos y cada uno de nosotros, quienes hemos transitado a través de estos 125 años por ella y somos parte de su historia. Alumnos, familias, autoridades educativas, municipales, integrantes de cooperadora, vecinos, cada uno desde su lugar hemos sido y seguiremos siendo parte de la Escuela 3 Nuestra Señora de Luján de Estación Gil. La elegimos un día, cada cual por motivos diferentes, pero todos con el firme propósito de encontrar en la educación aspiraciones de formación y progreso para los niños que han llegado a ocupar sus aulas y transitar su escolaridad primaria. Y así, con el firme propósito de educar y de aprender, se tejieron lazos de amistad, se crearon vínculos que perduraron a través del tiempo. Y hoy estamos aquí con nuestros sentimientos a flor de piel, buscando entre estas paredes aquellos días guardados en nuestra memoria. Hoy somos muchos más que los que estamos aquí presentes. También están los que no pudieron llegar por distintas razones o los que han partido de esta vida, porque los tenemos en nuestra memoria y en la de cada uno de nuestra y en la de nuestra querida escuela, los tenemos en nuestro corazón, recordando anécdotas y momentos vividos. Y son parte del espíritu festivo que hoy nos une. Cuando una escuela cumple 125 años, es porque tiene una trayectoria de trabajo y de educación basada en el esfuerzo de quienes fueron y son parte de ella. Por eso es mi deseo que se siga trabajando con vocación para sostenerla y siga formando a las futuras generaciones. Personalmente, me siento orgullosa de haber trabajado más de 10 años en esta escuela, ser parte de esta gran comunidad y estar festejando sus 125 años. Feliz cumpleaños a todos. Feliz cumpleaños, Escuela 3. Quererte siempre, olvidarte nunca. Gracias. La escuela ha dejado en varias generaciones de alumnos una hermosa marca e inolvidables recuerdos. Hoy nos encontramos con exalumnos que afirman con orgullo: yo fui a la escuelita de Gil. Uno de ellos es Beatore María Florencia, quien transitó por esta escuela, su querida escuela, y quiere expresarlo mediante unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Después de hablar de las palabras de Mirta, es difícil no estar emocionada. Pero bueno, yo le dije a Aldana cuando me pidió si no quería decir estas palabras, que lo iba a hacer sin papel, que iba a ser auténtica, como me enseñó la escuela a hacerlo, y no la ve dónde está a mi maestra Normita. O sea, bueno, la verdad es que durante toda la semana estuve pensando qué poder decir para que llegara, porque somos muchas generaciones las que pasamos por acá, por el edificio antiguo también, y es como muy difícil poder expresar en palabras lo que sentimos todos. Pero recién estaba pensando yo cuando los iba escuchando y decían: allá aquellos dos árboles jugábamos, que escuché acá lo que decía del caballo del petizo. Y después escuché que Felipe decía: vi una foto de segundo grado cuando veníamos y te acordás. Y después Cefe y mi papá hablando allá de que pasaban y que venían en auto y que cuando salían de la escuela. Y la verdad es que ahí me di cuenta que hay algo que nos une a todos los que estamos hoy acá y muchos que no pudieron llegar, y que es el sentido de pertenencia, de sentir que pertenecemos a un lugar, que formamos parte de un lugar. Sin lugar a dudas, todos escribimos una parte muy importante de nuestra historia en este lugar.
si a mí me preguntas, o tal vez a los de mis generaciones, indudablemente creo que los años que más añoro de la infancia los viví acá. Saltando, jugando a la rayuela, acá era picadito, varones, mujeres, no había distinción. Si hay algo que nos enseñó la escuela, a mí eso lo recalco siempre y sé que a cada uno de ustedes también, es que acá éramos todos iguales. Acá veníamos a la escuela y era lo mismo el que trabajaba en el campo, el que el papá trabajaba, era el caminero, el que era el dueño del campo, éramos todos exactamente iguales. Sin lugar a dudas, dentro de estas paredes hay mucha historia, muchísima. Hay muchos recuerdos lindos, no tan lindos, pero que hoy podamos estar todos acá, festejando 125 años, con la alumna más añeja sentada ahí, divina. La verdad que es algo para celebrarlo totalmente. Así que no me queda nada más que decir felices 125 años a todos. Felices 125 años a nuestra querida EP número 3 y ojalá que sean muchísimos años más. Y no nos olvidemos que esta escuela hoy está abierta gracias al sacrificio de muchísima gente, de los niños que vienen todos los días y asisten. Todos sabemos cómo es la situación de las escuelas rurales, así que realmente es un día de fiesta y para celebrarlo. Así que muchísimas gracias a todos y que disfruten de este día. El valor de las cosas no está en el tiempo que dura, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Llegó el momento de agasajar y de agradecer, y queremos comenzar por los principales protagonistas de toda institución educativa, los alumnos. Invitamos a la familia a entregar un diploma a los alumnos, quienes hoy en su cumpleaños número 125 le dan vida a nuestra escuela. Luisa Zafón entrega el diploma a la alumna Benítez Selene. Realiza la entrega a los alumnos Aníbal Martínez y a Xiomara Martínez. Luna Valeria entrega el diploma a las alumnas Luna Valentina y Luna Guadalupe. Ivana realiza la entrega a los alumnos García Ailén y López Iker. Fueron el pilar de la escuela, porque su presencia permitió la trayectoria de la institución. Hoy también queremos agasajar a los que en su momento llenaban de risas y alegrías y travesuras las aulas de nuestra querida escuela.
invitamos a los exalumnos que se encuentran presentes a recibir un recuerdo de este emotivo aniversario que será entregado por la señora directora Bisania Aldana. Pedimos a los exalumnos que se queden por aquí después de recibir el presente, así nos sacamos después una foto todos juntos. La queremos presentar, no me acuerdo el apellido, me acuerdo que es Esther Álvarez. Es alumna de Gil, tiene 102 años para 103. Es impecable como está, la felicitamos, le agradecemos muchísimo que haya querido y haya podido venir. Voy a invitar a Xiomara y a Guadalupe. En esta larga trayectoria de nuestra institución, son muchas las docentes que compartieron días, meses o años de la vida de la escuela.
Y es por eso que en sus 125 años queremos homenajear a todos y a todas las docentes que brindaron lo mejor para que la escuela, año a año, siga cumpliendo con su misión. Convocamos a la inspectora jefa distrital, profesora Puyo Gabriela, y a la secretaria de Asuntos Docentes, María Laura Martínez, a entregar un presente a las directoras y docentes de ayer y de hoy. Vamos ya. Dale. Y de Vallejo también. Mejorar logros, porque el trabajo compartido resulta más ameno y porque sabemos lo importante de contar con otros en la labor diaria de una escuela. Queremos agradecer y agasajar a las familias que hoy forman parte de nuestra asociación cooperadora. Para ello, invitamos para realizar la entrega de un presente a la presidenta del Consejo Escolar, Barabuchi Diana. Porque ellos están presentes en el día a día, ayudando en la tarea del docente y participando en los momentos vividos, siempre colaborando y brindando apoyo. Para nuestra institución es de gran ayuda para llevar a cabo nuestra tarea diaria, contar con su trabajo y colaboración. Es por eso que queremos entregar un reconocimiento a los auxiliares que han formado parte de esta historia. Invitamos a Bisani Aldana a realizar la entrega de un presente a los auxiliares: Bobón Fanny, Suárez Marcelo, Dable Vanessa y Canel Natalia. Aniversario de una institución convoca al festejo de todo el pueblo del que forma parte. La ciudad en su conjunto conmemora y celebra esta trayectoria de la que también forma parte. El intendente municipal, señor Raúl Germán Reyes, nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, buenos días. Uno no puede no dejarse llevar también por las emociones. Realmente me ha tocado
estar en muchos actos, sobre todo también de este tipo y en escuelas rurales, y es cierto que el acompañamiento que hoy tenemos es importante, lo cual demuestra el sentimiento que todos ustedes tienen para con esta escuela, y también nos remonta un poco a lo que debe haber sido en aquellos años la cantidad de gente viviendo en el campo, trabajando en el campo, pero además con la tranquilidad de saber que contaban con un establecimiento como este, con la querida escuelita de Gil, como le dicen ustedes, la escuelita número 3, donde permitían que, a la par de desarrollar la vida familiar, trabajar, por supuesto, ir cumpliendo los sueños de cada uno, la tranquilidad de saber que sus hijos, que sus hijas, tenían la educación de calidad que todos se merecen, por la que todos peleamos, por la que todos luchamos diariamente, como también se dijo acá. Escucharlos hablar a ustedes, no sé si es, dicen toda la verdad. Yo acá escuché recién que en esta, acá al costadito había una cancha de fútbol y salió el mejor número 7 de la Liga de Dorrego, pero eso lo dice él nada más. Lo dice José, yo no lo vi jugar acá, ya lo conocí estando en Dorrego y en el Club Independiente, pero me imagino que es el momento para reencontrarse. Recién se preguntaban mientras se sacaban la foto, ¿vos te acordás quién soy yo? No. ¿Y vos te acordás quién soy yo? No, tampoco. Bueno, se volvieron a presentar y se confundieron en un gran abrazo que seguramente se prolongará mañana en la cena, que va a estar seguro también muy, pero muy linda. Porque todo va cambiando, vamos cambiando. Yo me quedé pelado, por ejemplo, y cuando pasa el tiempo después se nos despintan las caras. Pero lo que no cambia, les puedo asegurar que lo que no cambia, y en mí no cambia ni cambiará, es la defensa de la educación pública, el sostenimiento de este tipo de establecimientos, mejorarlos, acercar todo tipo de soluciones que esté a nuestro alcance. Lo que no cambia es nuestra permanente voluntad de trabajar con el consejo escolar, con Diana y los consejeros escolares, con las autoridades, con Gabriela Puyola, jefa distrital, con Laura Martínez de SAT, con todo lo que corresponda, porque es nuestra obligación, y generar los mejores ambientes para que todos los chicos del distrito, vivan donde vivan, se puedan educar y después puedan ir a la secundaria y no tener problemas, y puedan ir a la universidad y no tener dificultades. Estoy seguro que de estas escuelitas rurales han salido ingenieros, médicos, plomeros, carpinteros, personas de bien, apegadas al trabajo. Y eso es lo que los dirigentes, en este caso a nosotros que nos toca pasar eventualmente por la función, tenemos que asegurar. Hemos tenido el privilegio de poder inaugurar una escuela primaria en Marisol, por ejemplo, hace 5 o 6 años, donde viven 120 personas. Y este año que pasó vino el ministro Sánchezín y el ministro de Educación a inaugurar un jardín de infantes, y hemos inaugurado una escuela secundaria en Aparicio, donde viven alrededor de entre 80 y 100 personas. Creemos firmemente en el sostenimiento de los establecimientos rurales, en que la gente que quiera vivir en el campo y trabajar en el campo pueda mandar a sus hijos acá, y lo vamos a seguir haciendo, es lo que nos corresponde. Y además porque estoy convencido que lo único que nos va a mejorar como argentinos es la educación, es la base fundamental de todo. Uno trata de hacerlo con sus hijos, con su familia, es lo que tuve la suerte de recibir y es lo que espero en este tiempo que me toca pasar por la función pública también apoyar y devolver a toda la comunidad, que todos podamos acceder a una educación de calidad. No me queda nada más que felicitarlos. Decirles que, también escuchaba a Pocho Furró, dice, acá llovían 15 milímetros, dice que gastó 2 autos andando de novio acá. ¿Es cierto eso? Pues le pregunté, ¿vos venís a la escuela acá? No, yo venía a andar de novio. 2 autos rompió andando de novio, porque los caminos
Es cierto que se ha ido mejorando. Bueno, eso también trabajamos mucho. Por ahí anda el secretario de Obras Públicas, el director de Vialidad. Nos preocupa mucho que puedan acceder. Nos ha dado un veranito ahora que no llueve, tiene que llover, porque para el campo hace mucha, pero mucha falta que llueva. Pero también hacemos esfuerzos para que los docentes puedan llegar, los chicos con sus familias, si tiene que venir una ambulancia, si tiene que venir un médico, pueda hacerlo. Pásenlo lindo, sigan con esta emoción a flor de piel que todos tienen, prolónguenla hasta mañana en la cena, que también va a ser un momento propicio para poder charlar y reencontrarse. Y a seguir adelante. Es la escuela número 3, la 2 es la de Aparicio. Son escuelas que tienen una historia muy, pero muy grande, y que vamos a tratar de hacer el esfuerzo de tenerla siempre tan linda como está ahora. Felicitaciones y a disfrutar todos. La comunidad educativa en su conjunto celebra la continuidad de una escuela, y al celebrarse un aniversario se hace partícipe de su festejo. A continuación, la inspectora jefa distrital Puyó Gabriela nos brindará su palabra. Escuchaba y simplemente me sumo a todos los agradecimientos que Aldana en su discurso dijo, que realmente este encuentro, este aniversario, sea el reencuentro de un pasado no tan lejano y un futuro que, como también dijo Raúl, en educación todos los que hacemos parte del sistema educativo trabajamos para que nuestros chicos tengan las mejores oportunidades. El ámbito rural tiene esta característica, es una familia, y eso es lo que se valora, desde el niño que ingresa en jardín hasta el adulto que lo trae. Realmente agradezco a todos la presencia, sé que muchos vinieron de muy lejos, a esta alumna también, su presencia, su historia, ¿sí?, que es lo importante, el poder contar la historia, y es la forma de transmitir nuestra cultura. Así que les agradezco muchísimo, les deseo un feliz día a todos y a festejar. Hoy es un día de festejo. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de las banderas de ceremonia. Testigos fieles de este acto, y las despedimos con un fuerte aplauso para dar continuidad al acto. Los alumnos, verdaderos protagonistas de la escuela, quienes llenan las aulas con sonrisas, historias, lecturas, tareas, dibujos y alegría, quieren participar de este festejo entonando la canción A la Escuela de Alejandro Lerner, invitando a los presentes a acompañarlos. Thank you.
el compromiso de lograr los anhelos propuestos y tan ansiados abren las puertas de nuevas esperanzas. Hoy, en este festejo, queremos invitar a todos los presentes a indicar el deseo que tienen para la escuela en su 125 aniversario. Los mismos serán colocados en un cofre del tiempo que será enterrado en el patio de la escuela con una referencia para ser abierto en su próximo aniversario y poder compartirlo con las generaciones futuras. No, es tuyo. De una historia rica, de proyectos, de marchas y de contramarchas, enriqueciéndonos, fortaleciéndonos con la plena convicción de que la constancia, el compromiso, el sacrificio, la unidad, la cooperación y el respeto en la labor diaria fueron y son la clave de un pasado histórico que constituye nuestro presente y es el camino hacia el futuro. Agradecemos a todos los presentes, renovando frente a todos ustedes nuestro compromiso con la educación, porque la historia de una escuela no se inventa, se construye día a día. Invitamos a los presentes a recorrer la galería y el salón de la escuela, donde se presenta una muestra de parte de la historia de la escuela, un video recopilando momentos de esta hermosa trayectoria y una muestra de algunos trabajos de nuestros alumnos. Luego compartiremos un almuerzo para seguir celebrando el reencuentro y recordar nuestro paso por la querida escuela número 3. Gracias a ustedes. La idea era hablar.
le quitamos la cinta, así le quitamos. ¿Sabes lo que me ¡Ay, perdón!